Puente de Ixtla lució como nunca. Más de 700 aficionados se dieron cita en el Auditorio San Mateo Ixtla, justo en el corazón del pueblo. Y no era para menos, su hijo consentido José Guadalupe Cuadros disputaría frente a Jorge Romero el título campeonato mundial del mundo hispano que otorga la WBC. Momentos previos al combate, su hermano levantaba la mano en señal de la victoria. José Alberto Cuadros en ese momento se encomendaba al Todopoderoso y le imploraba certeza en sus puños y fuerte en el corazón para salir a defender lo que más tarde sería suyo. Eran momentos de tensión, de untar vaselina en su cuerpo, de dar los últimos consejos antes de salir al ring. Y lo más importante, era momento de calentar y de mentalizarse. Finalmente, hora de salir. Que Dios te bendiga, hijo mío. Fueron las últimas palabras que el profe Cuadros dio a su campeón. Una vez puesta la bata de los Cuadros, era tiempo de salir a escena. Entre cientos de gritos por parte de una afición que esperó con ansia al joven ixtleco y poco a poco lo vio caminar rumbo al cuadrilátero. El momento más emotivo del Auditorio San Mateo Ixtla fue cuando se entonaron los himnos nacionales de México y España, puesto que en la madre patria está la sede de la WBC. La hora cero estaba en su momento y es que lo que ocurrió aquella noche en Puente de Ixtla es digno de admirarse. Mi compañero Carlos Vargas está en la narración. Ambos retadores están siendo presentados a estas cámaras para poder realizar la toma del recuerdo, porque ahora Gelacio Pérez Huerta está llamándolos para hacer las recomendaciones previas a esta pelea. Viene Gelacio Pérez Huerta y dice ¡box! Aquí vienen los dos contendientes, José Alberto Cuadros y también Jorge Romero. Ambos tienen los pantaloncillos blancos, mientras que Cuadros aparece con su apellido de negro y dos líneas negras laterales. Viene José Alberto Cuadros inmediatamente a hacer frente con el 1-2. Mientras tanto, Jorge Romero haciendo lo propio para poderse quitar esos embates. Nuevamente viene Cuadros al frente, haciendo golpe, contacto, 1-2. Vean ustedes, una ametralladora completa este José Alberto Cuadros. Mientras tanto, está siendo reconvenido Jorge Romero porque Nacho Pérez vuelva, porque está haciendo movimientos indebidos con los brazos. Nuevamente viene Cuadros. ¡Viene Cuadros! ¡Aquí está! Está mandando la lona a Jorge Romero. Está hecho un verdadero huracán. Y aquí tenemos a José Alberto Cuadros. Ya no se levantó Jorge Romero. Lo hizo. José Alberto Cuadros gana por nocaut del campeonato mundial del mundo hispano, lo que hizo cimbrar el Auditorio de San Mateo Ixtla. Sin duda, demostró por qué lleva sangre de campeón. Así es, así se hace, José Alberto. Hoy confirmas que no solo eres un gran boxeador, sino que demostraste por qué mereces portar dignamente ese cinturón dorado, cubierto por esta bandera que representa tus raíces. ¡Qué orgullo que seas morelense! ¡Qué orgullo que seas ixtleco! Pero lo más importante,
qué bonito que seas tan sencillo y tan humilde, porque los verdaderos campeones son los que se deben a su pueblo, a su pueblo, a su pueblo. Con imágenes de Carlos Vargas y su servidor, esto fue El Color del Campeonato Mundial del Mundo Hispano, en la cobertura especial de la pelea de José Alberto Cuadros. Para Zona 22, Marco Quiruela.